Con clave, el gobierno Petro planea legado para 2026. Con la presencia del presidente Gustavo Petro, quien llegó 24 horas después de lo previsto, se realizó esta noche en el municipio de Paipa, Boyacá, el conclave del gobierno, donde ministros y altos funcionarios expusieron los avances en sus respectivas carteras. La ejecución presupuestal fue uno de los temas centrales del encuentro, ya que constituye uno de los principales desafíos de la administración de Petro. En este sentido, se solicitó a cada funcionario reportar y cargar de forma periódica el estado de la ejecución presupuestaria. Según informó la presidencia, una de las conclusiones sobre este punto fue que los ministerios y direcciones están ejecutando de manera efectiva, estratégica y planeada los recursos asignados. Lo anterior, a pesar de que la Contraloría hace solo una semana reportó que la ejecución presupuestal alcanzó solo un 9,1% en el primer trimestre de 2024. En el marco de la planeación estratégica se revisó el presupuesto de 2025. Se fijaron las fechas de las metas y se expusieron los legados que el Gobierno Nacional tiene previsto dejar en 2026. Los funcionarios del Gobierno coincidieron en que es necesario fortalecer la conexión y participación de la ciudadanía en las tomas de decisiones del Gobierno, en barrios en las grandes ciudades y zonas rurales del país. La culminación del evento que se tenía previsto para la tarde de ayer domingo, se extendió en la noche y se esperaban decisiones sobre la reforma a la salud, cuyo texto ya fue concertado con varias EPS y que se radicaría esta semana en el Congreso con mensaje de urgencia,